Infórmese con 90 al día. Piden denunciar a invasores de predios. La unidad de control de invasiones ha realizado 97 recorridos de monitoreo y 228 operativos de recuperación del espacio público, logrando recuperar 4.646 metros cuadrados entre enero y agosto del 2024. Por eso la alcaldía de Cali pide a los ciudadanos denunciar cualquier actividad relacionada con invasión de predios, ya sean públicos o privados, o la instalación de los denominados cambuches en el espacio público a través de la línea de WhatsApp 316-779-3872 o al correo electrónico control.invasión 2024@gmail.com. Entregaron renovada la estación Estadio. Esta estación del MIO cuenta con avances tecnológicos como la apertura y cierre de puertas a control remoto y el encendido y apagado de luces. Además, el enlucimiento es un homenaje al fútbol colombiano. La estación Estadio es la primera en Cali con este tipo de tecnología. Sede del HV abrió sus puertas en Cartago. Con 33 servicios de salud, el Hospital Universitario del Valle llegó al norte del departamento. Servicios como urgencias, hospitalización, consulta externa, procedimientos quirúrgicos, apoyo diagnóstico y docencia en servicios e investigación hacen parte de la oferta médica a la cual pueden acceder los vallecaucanos de esta zona. ¿Cómo avanza el paro de transportadores? Los transportadores de carga se toman las principales vías del país para protestar contra el anuncio de alzas en el precio de la CPM. La Asociación Colombiana de Camioneros convocó a caravanas y plantones de mulas, camiones, volquetas y buses de servicio especial. Cancillería pide calma, pasaportes se expiden con normalidad. El canciller Luis Gilberto Murillo dio un parte de tranquilidad sobre la producción de pasaportes. En medio del escándalo con Thomas Greg & Son, cuyo contrato finaliza el próximo 2 de octubre, pero que seguirá como empresa asesora mientras se ajusta al nuevo modelo. Lo que sí cambiará es el software para el agendamiento de citas a partir del 3 de octubre. Hola, comenzamos deportes. Primeros oros para Colombia en los Paralímpicos. Yo creo que me la debía desde Tokio. En Tokio fue un resultado que me destrozó por completo, pero yo digo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo tiempo y tenía que ser hoy, ahora, Él lo prometió. Es una satisfacción demasiado inmensa, ya que han sido muchos años de trabajo, los cuales se vienen y se reflejan en cada una de las competencias y más aún en una competencia de esta magnitud. Lista la nómina tricolor para la eliminatoria. Los 26 jugadores citados por el técnico Néstor Lorenzo iniciarán concentración desde mañana en la sede deportiva de Barranquilla. Las novedades tricolor son el Cucho Hernández, Juan David Cabal, John Solís y Gerson Mosquera. Colombia viajará a Lima el próximo jueves para enfrentar a Perú. Llegaron las últimas selecciones para el Mundial Femenino Sub-20. Es mucha alegría, nos recibieron así, igual en el aeropuerto. Nada, fue un viaje cansador, pero nada, nos cambió totalmente el ánimo y... Listo el estadio Pascual Guerrero para el Mundial. La joya de la corona del deporte caleño queda en manos de la FIFA y dispuesta y lista para recibir a las mujeres que nos van a estar acompañando en el Mundial Femenino Sub-20. Así que nos queda no solamente a nosotros como caleños venir y acompañarlas en las tribunas del Pascual en un escenario que quedó maravilloso y dispuesto para disfrutar de las futuras estrellas del fútbol femenino y del fútbol mundial. En la Liga Colombiana, Deportivo Cali recibirá al Pasto. Los dirigidos por el técnico Torres recibirán a los nariñenses el lunes a las 7:30 de la noche en su estadio por la octava fecha de la Liga Colombiana. Deportivo Pasto llega con 7 puntos en la tabla luego de su victoria ante Junior. Por su parte, Deportivo Cali buscará levantarse de las 2 derrotas consecutivas. Recuerde conectarse con nosotros a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico y también por aquí, por nuestro ecosistema digital en nuestra emisión central de noticias. Siga las noticias de 90 Minutos en www.90minutos.co y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. 24 horas de noticias regionales.